manos. El fútbol y las canicas, a los buenos y a los malos. Muchas veces nos peleamos, otras veces ni hablamos, pero aún sigo siendo amigo, el que es como mi hermano. Amigo tú, amigo yo, perdóname si te fallo. Lo sé muy bien, lo sabes tú, siempre estaré cerca a tu lado. Quiero estar y compartir momentos buenos y los malos. Quiero sinceramente, uno siente por dentro, por fuera no se ve nada, es lo que uno siente. En verdad, le voy a agradecer a Dios por ese amor que Él nos transmite. El compartir esto con ustedes es lo más bello, ¿verdad? Esto que han notado arriba en el cielo, porque a Dios les parece así, que ustedes estén acá y que me han brindado su amor, en verdad, se me corta, ¿no? Sí, sí. No acostumbro esto así, pero me han sorprendido, ¿verdad? Yo tenía calladito, así como que nada, pero hay que ponerme y una frente, no le queda de otra, digo, eso. Se fregó la cosa acá, entonces, ¿verdad? Gracias. Dios les bendiga. Estoy más comprometido con Dios, con ustedes, así orando, así amando, sirviendo al Señor y a su obra. Con la ayuda de ustedes, avanzaremos y cruzaremos otro mar, otro río, y por qué obstáculo con Cristo y a vencer, hermano. ¡Viva la generación de Josué!